Muy buenos días, amigos de 90 grados. Lo que se está viviendo en este momento es una verdadera comunicación diferente en el tema de la transparencia. Ser transparente o ser opaco. Decir verdad o decir mentira. Los días pasados hemos visto con mucha claridad que ya empezaron las campañas electorales. Aunque no formalmente, en un tema de ir casa por casa, pero sí ya empezó el ataque entre las izquierdas. Parece que en este momento en algunos estados, pero en Michoacán será un tema de izquierdas. Pero a nivel nacional, el ver a un presidente de la República que ya no toma en cuenta a los gobernadores de este grupo autodenominado federalista y que ahora irá a estos estados sin el acompañamiento de estos, marca el inicio de la campaña electoral 2021. Es cierto que el que se lleva se aguanta, y el que inició esta temática fueron estos 11 gobernadores saliéndose de la CONAGO. Pero, ¿qué dijesen aquellos políticos e ideólogos de México al ver que se comportan como si se trataran de partidos políticos y no de gobernantes? Así está pasando. Ya se volvió dos grandes bloques en el cual el único es el poder por el poder. Así están las cosas en nuestro país en este momento. Y si lo reflejamos en nuestro estado, no anda muy diferente la cosa. Por un lado, el bloque que se los puedo casi asegurar, PRI, PAN, PRD, que serán abanderados seguramente por el hermano del gobernador Antonio García Conejo, y por el otro lado un Morena con una verdadera zafarrancho adentro y en el cual puede surgir algunos candidatos diferentes. Y les pongo el ejemplo más claro, un Cristóbal Arias que sigue todavía inmerso en sus temas personales de su familia y del cual le ha provocado que se desinfle en las encuestas. Un Raúl Morón que le cuesta mucho sostener el ritmo en Morelia y la oposición le ha pegado muy fuerte. También un Torres Piña, el cual ha venido creciendo territorialmente y políticamente en los amarres. ¿Cuál será el final en esa triada en el tema de Morena? Estamos a un mes de saberlo y en el cual el ganador tendrá que entrar una verdadera operación de sanación entre ellos, porque estos dos bloques que se han formado entre izquierdas de verdad que van a traer a Michoacán una campaña muy turbulenta y además creo desde mi punto de vista que el que va a sufrir esta campaña es el pueblo. A nivel federal y a nivel estatal lo vemos a diario, la economía cada vez está más cerrada, el circulante de efectivo cada vez es menor. Y si vemos el tema alimentario, casi se encuentra a raya cada uno de los ciudadanos en nuestro país. Así las cosas, y ojalá le bajaran dos rayitas al volumen en el tema político en nuestro país y en nuestro estado. Los michoacanos, los mexicanos, merecemos campañas de más nivel político y de menos estrés a la población. Por su atención, mil gracias. Pues él fue el licenciado Ulises Merino García, en opiniones y respuestas, en voz de los expertos.